Hola chicos, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marco Díaz, bienvenido al directo. Hola Aurus, ¿qué tal? Bienvenido al directo. No Marco, no avancé nada porque no jugué más. Desde el último directo hasta ahora no he jugado nada. Nada más que probar una que otra cosita, así como por ejemplo el traje que tiene puesto ahora la manca, pero nada más. Muchas gracias por estar ahí. Para no estar tanto tiempo trabado acá, lo que pienso hacer es una o dos, tres peleas contra el rey sin nombre y si no lo avanzo ya continúo con el DLC. Después vendré en otro momento para ver si lo puedo vencer, ya con otro poder. Y si no, sigo avanzando. Lo que no sé es cómo llegar al final del juego. Vamos a probar. Vamos a continuar. A continuar muriendo, digo. Me dio. O sea, arrancamos mal, ¿eh? Mal presagio. Mal presagio, no. Pésimo presagio. A ver si le doy al pajarraco. No. Vamos, esquive, esquive, esquive. Bien, 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 bien. Vamos bien. A ver si le doy en la boca. Sí, señor. Uno al menos le di. Bien. Uno. Dos. Pajarraco. Bien, 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 bien. A ver con qué nos encontramos. No le doy, ya está muy lejos. ¡Me dio! Bueno, no importa. Mientras no me mate. Bien, corro, le doy otro golpe y me curo. Perfecto. Y adiós, pajarraco. Uy, no me dio tiempo de tomar el ascua. Ah, no me dio ni tiempo a moverme. Bien, vamos a ver. No me da tiempo. A nada me da tiempo. Me mató. Me mató, seguro. No, no, no me salvé. Bueno, podemos subir entonces. Huyamos. Bien, bueno. Una buena. Uy. Bien, perfecto. No, se me estoy cubriendo. Necesito recuperar esta mina. ¡Au! Bien, bien, bien. No, me la dio igual. Pero... Bien, perfecto. 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 No perfecto. No, me da tiempo a esquivar. Error mío. Bien, bien, bien. No me da tiempo. Aparte no me llevo bien el... No, no me dio tiempo a levantarme tampoco. Aurus, ¿qué son esos signos de pregunta? No te entiendo. No venía tan mal, ¿eh? Creo que todavía no le tomo el timing al jefe, a la segunda fase, porque antes de tirar el golpe... No es como los demás jefes, este tarda un segundo más. Entonces yo me apuro. Me apuro. Hago que gire el personaje y me pega. Yo cometo el error. Y acá no sé. Acá yo creo que esquivo bien, pero bueno, evidentemente no. Me pega.
Bien, bien, bien. Tres golpecitos. Y va a tirar fuego. Bien. ¡No! ¡Me dio! Fuego, 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 fuego. Perfecto. Lo esquivé. Ese fuego es muy peligroso, ¿eh? Uno solo, pero también la pena. Uy, Dios. Fuego de nuevo. Va a tirar fuego. Bien. ¿Le daré? ¿Le llegaré? No, no llego ni yo. Bien. Tres le di. ¡Ah! Me dio a mí ahora. Quieto, pajarraco ahí. Con uno más queda estuneado, me parece, ¿eh? Bien, nada. Y se viene en picada. Y cuando aterrice, le damos en la cabeza. Y se murió el pájaro. Y me estoy quedando sin ascuas. ¡Uy! Ah, justo me salvó el... Me salvó mi ascua. Me pegó, me engancha, ¿no? A mí hay algo que no me cierra acá, ¿no? Hay algo que no me convence, no sé. Pero está más difícil. Yo estuve viendo otros gameplays. Y no es difícil de esquivar, sin embargo, a mí me pega igual. Estuve haciendo los deberes. ¿Qué tal, Alexander Landero? ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Dale que si... si pudo John, tú puedes. Hola, Anguaru. ¿Qué tal? Si no lo puedes ganar, significa que es hora de farmear para subir de nivel. Compra nueva armadura y armas. O el mejorar lo que ya tienes. Mejorar lo que tengo. El cuchillo de carnicero está más 10. El escudo está más 5, ya no sube más. Y la armadura no sube. Yo me vi como 3 gameplays de diferentes personas que lo pasaron. Entre ellos John. Y entre ellos Power Bazinga. Y yo veo que lo esquivan y yo, para mí, hago el mismo trabajo. Sin embargo, a mí los golpes me los da. Yo, no puede ser que esté tan equivocado, tan errado. Pero bueno, evidentemente a mí me pega. ¡Terreno! ¡Uy, me dio a mí! Nos dimos entre los dos. Me va a pegar. Bien. Y fuego, fuego, fuego. Bien. ¿La ves? No, 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 no. No puede ser. Yo no maté quedándome cerca de él. Claro, yo me quedo cerca de él y me hace picadillo. Me alejo y por ahí me da un respiro. Pero para ganarle me tengo que acercar. Y cuando me acerco me corta todo. No veo forma. Yo esquivo y me pega igual. Me pega igual los golpes. Tengo el escudo para protegerme de... Busqué el mejor escudo para que me proteja la electricidad. Busqué la mejor armadura o traje o como se llame eso que tiene puesto para que me proteja de la electricidad.
Busqué el anillo de protección de acero para que me proteja del ataque físico y me pega igual. Sea, yo hice las cosas que tenía que hacer. Hice los deberes. Más no puedo hacer. Yo voy a pelear una o dos veces más. Si no, no le puedo ganar, desisto. Me sigo el juego. No voy a volverme loco. Acá, ayer estuve 2 horas peleando, no paró de matarme. El modo mudo, el modo concentración no funciona, ¿eh? Tal vez lo parchearon, puede ser. Puede ser. Yo las versiones que vi, no, no, el Asqua no se llama Asqua, se llama Brasa. Acá se llama Asqua. Así que es evidente que hay un parche. Claro, yo no entendía la diferencia entre Asqua y Brasa. Resulta que es el mismo, nada más que tiene diferente nombre. No, lo que puedo hacer es continuar con el juego, continuar con el DLC. Entonces me dijeron que Midir es todavía más duro que este. Tal vez tampoco pueda ganarle. Y no me queda otra más que terminar el juego y dejarlo ahí. Si no, lo que puedo hacer es tratar de matarlo, pero fuera de directo. No, me dio igual. Darle fuera de directo y si le gano, le gano. Y si no, bueno, ¿qué voy a hacer? Quieto, pajarraco. Me mató. Hola Abraham, Abraham Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Solo venís a mirar, perfecto, mejor. Creo que otra cosa no vas a poder hacer más que verme manquear como loco con este jefe. Pero en una ocasión estuve cerca de vencerlo, muy cerca. Creo que me faltaban 2 o 3 golpes y se moría. Después de eso no paró de matarme una y otra vez. ¿Dónde está? Acá. Bien. Otro más. Tira el rayo. ¡No! ¡Me dio! ¿Qué pasó? Vamos, no veo nada. Bien, con 2 alcanza. Cabeza y quedó estuneado. Bien, 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 bien. Uno más. Uy, le erré el último. Y ahora no lo veo. Pajarraco. Me dio, pero se muere. Bien. Último intento, caballeros, ¿eh? Si se muere, se muere. Y si no, continúo con mi juego. Bien. Pero no puede ser. Bien. Uno, porque me gustaría darles 2 o 3, pero no tengo más estamina. Bien. Bien, bien, vamos bien. Ah.
Se me fue. Bien, bien, bien. Pero no me está haciendo el daño masivo que me hizo siempre. No me dio de casualidad, ¿eh? ¿Qué es eso que hizo? Vamos bien. Es más, bastante bien vamos. ¡Atrás! Bien, bien, bien. O una curadita. Perfecto. ¡Ah! Tenía que girar ahí. Es un golpe solo, un golpe a la vez. Porque si no. Me sacó toda la estamina. Bien, 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 bien. Vamos bien. Ahí no sé qué tengo que hacer. Cuando pega el zapatazo en el suelo. Si es que hay suelo, no hay suelo. Me dio de lejos. ¿Dónde está? No lo veo. Uy, no lo veo. No lo veo. Por Dios, ¿por qué se desmarcó? Se desmarcó solito. Bien. Me quedan 7 estos. ¡Ah! Otro que tengo que aprender. Otro ataque que tengo que aprender a resolver. 2 ataques seguidos me dio. Por suerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios que tengo! ¡No! Bien, 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 bueno, no importa. ¡Le erré! ¡No! ¿Por qué me dio? ¡Ay, Dios! No le falta mucho. Pero es un bravucón, ¿eh? No hay dudas de eso. Por Dios. No te falta mucho, muchacho. Me quedan 2 estos. No veo nada. Uno me dio. Bien. No, 2. No puedo creerlo. ¿Por qué? Si venía tan bien. Me tengo que curar. Me tengo. No puede ser. Me queda un solo Estus. No, 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 no puede ser. No puede ser, ya estaba muerto prácticamente. Ya le faltaba tan poco. Si hubiera tenido una medicina, una bendición divina, a ver si me vende la viejita. Si hubiera tenido una bendición divina, al menos.
Pero dio resultado eso. Yo sin el escudo ese y sin esa armadura que tenía, me mataba rapidísimo. A ver, vieja, si vende. Oh, no tiene más. Sí, en Dark Souls 2 hay gemas de vida. Encima hay gemas que son más potentes, ¿no? Mucho mejor. Te alejaste mucho. Y son los nervios. Son los nervios y no, nunca le jugué y me está dando una paliza tras otra. Cuando veo que ya lo tengo más o menos ahí, entro en nervios. ¿Qué clase es tu PJ, mi personaje? Ni idea. Yo elegí un guerrero. Por eso te hacía ataque rápido. Bien, bien, bien. El tema es que me estoy quedando sin... Va, me quedan un montón de ascuas igual. Pero ya me gasté un montón. Con este me habría gastado más de 15. No sé si hice bien en poner el arma a dos manos. Capaz, tal vez tenía que dejarlo como estaba, a una mano. Cuando puse el arma a dos manos es cuando me hizo la diferencia. Me pegó un golpe y me sacó más de la mitad de la vida. Y si tenía un frasco estos más, tal vez ganaba. ¿Qué le vamos a hacer? Me pega igual. Maldito abusivo. Ahí está. Esto no me lo tiene que pegar, no sé por qué me lo pegó recién. Va en la pelea anterior, ¿no? Baje, pajarraco, baje, baje, baje. Tome, tome. Todo eso lo di, ¿eh? Se coma todo el cuchillo. Espuñado. Botazo. Y uno más, perfecto. A ver qué le queda. ¡Ah! Me quemó, me quemó, me quemó, me quemó, me quemó, me quemó, me quemó. Me quemó. Así es. Pero se muere. Sí, señor. Y ahora usamos el ascua y me guardo todos los. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Por qué no lo usó antes? ¿Ustedes vieron lo que yo vi? ¿No probaste con una katana? El problema. Ya no sé ni a quién echarle la culpa. Para mí el problema no es el arma. Es un poco lento el cuchillo, pero va. Y eso que me hizo recién, no. Eso fue trampa. 21. Encima me parece que me cobró el. Me cobró el ascua. Bueno, yo le voy dando la razón a los chicos, ¿eh? Este es el peor jefe de todos, ¿eh? Sumamente irritante. Bien. Me dio igual, bueno, no importa. Pajarraco. Nada, nada. Y ahora cobra tu pájaro por tu culpa. Nada por aquí. Y ahora se tira en picada. Nada por allá. Y ahora le damos al pajarraco. Bien, 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 bien. Y se muere.
Adiós, pájaro. A una mano. ¿Lo vamos a marcar o no, señor? No. Bien. Uy, se fue. Me dio. Ah, qué agresivo que es, ¿eh? Uno solito y vamos bien. No. Me dio igual. Bien. No, ¿por qué me dio ahí? Qué agresivo. Ese no lo pudo esquivar. ¿Y por qué? Rodó tarde mi manquita. Me dio. Vamos bien, manquita, vamos bien. No, rodé para el otro lado, señor. Bien. Me curo. Bien, tiró el rayo para arriba. Me dio. Maldito bastardo. No lo tuve en cuenta ese. Cure, por favor. Vamos bien. ¡Au! Pero también se la di, ¿eh? ¿Por qué le falta tanto? Dios, no termino más de matarlo. ¡Corramos! ¡Ah, no me dio tiempo! No lo puedo creer. Tengo la oportunidad de curarme. ¡Me mató! ¡No! Está clarísimo lo que tenía que hacer. ¿Cómo me pegó? Qué mal que rodé ahí. ¡Qué mal! Si hubiera rodado bien, no tan solo lo esquivaba, sino también me curaba. El jefe más molesto de todo Dark Souls. Cada vez me lo creo más encima. Uy. El último no sirvió, el último. ¿Qué vamos a hacer? A tirar el rayito. Bien. Ahora ataque en picada. Y garrotazo al pájaro.
que no se queda más noqueado. Uy, que me prende fuego. Me dio. Vamos arriba. Y se muere el pájaro. Vamos despacio. No, no me tengo que precipitar. Cuando me pega un golpe. ¡Ay, Dios! Bien. Pero tenía que rodar antes. Tiene que girar mi manquita, porque si no va a estar difícil, muñeca. Me apuré. ¿Cuándo lo voy a estunear a este muchacho? Bien, bien, bien. Lento. Lento. ¿Cuándo se estunea? No lo puedo creer. ¿Qué está haciendo eso? No, lo perdí de vista. ¿Por qué no se estunea? No lo puedo creer. ¡No! Tendría que haberlo estuneado ya hace bastante. Le pegué muchos golpes, le di. Y adiós, se murió por fin. Por fin, Dios mío, ya no me quedaba nada. Sin dudas creo que la diferencia le hizo el traje que llevo puesto y el escudo. Maldito bastardo, no se estuneó nunca. Por fin, Dios mío. Y un día se murió.
Lo mejor que podemos hacer es festejar, ¿eh, muchachos? Anguaru. Es jugar con teclado, no sé jugar con teclado. Tengo el juego en PC, tengo PC hace años, ya no sé si son 6, 7 u 8 años. Pero no sé jugar en. No sé jugar con teclado. Yo de chico, ya que jugué con mando o joystick, nosotros acá en Argentina le decimos joystick. Y la vez que quise intentar jugar con teclado me hace doler las muñecas. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas felicidades, hermano Sol. Le ganábamos. Ahora se te falta el jefe final y la Freya. Freya. Alabado sea el Sol. Alabado sea Dark Souls. Mataste al maestro Ornstein. ¡Hola, Yuzuki! No, no te había visto. Bienvenido, amigo. ¿Cómo estás? ¿Ese es el maestro de Ornstein? Bien, vamos a revisar la zona a ver qué hay por acá. Ornstein, ¿y el maestro de Smoke quién es? Una losa de titanita. Bueno, pero ya este traje. Bueno, ahora ya que está, me lo dejo. Lo único que tendría que cambiar, creo que nada, lo voy a dejar así. Como dicen los que saben, ¿no? Equipo que gana no se toca, exactamente, y va a quedar así. ¿De qué parte de Buenos Aires? De Buenos Aires tenemos. La armadura de Ornstein. Hola Moisés, ¿qué pasó? ¿Cómo que no lo viste? Si lo acabo de matar acá, hace 30 segundos se murió. No sé hace cuánto que estoy jugando, cuántas veces perdí en este directo. Por eso el directo anterior lo llamé 19A y este directo se va a llamar 19B. No sé si voy a subir a YouTube el directo 19A. Jugué 2 horas y no paré de morir. Como que me da un poquito de vergüenza, ¿vieron? ¿Cómo voy a perder tanto? Y bueno, fue la primera vez que me enfrenté con este boss. No sé, ¿y cómo hacen los que juegan con Wit así de magia y eso para ganarle? No voy a decir que es imposible, pero debe ser extremadamente difícil. También lo que podría haber hecho es agarrar mi espada de. ¿Cómo se llamaba? La espada de Astora. Si no le ganaba, ¿no? Ahora ya está. La espada de Astora y meterle fuego. Pero bueno, ya está, se murió. ¿Ustedes conocían este traje? Este traje creo que es de hechicero del norte, creo que se llama. Este es el mejor gorrito, casco, lo que sea que quieran llamarle, que conseguí para la electricidad. Muy bueno. Y túnicas de hechicero del norte. Sí, el resto es de hechiceros del norte. Alma de ceniza, pienso que te matará unas dos veces. Alma de ceniza, no tengo la menor idea de quién es. Por el momento, disfrutemos lo que hay. Y esta zona no tengo ni idea dónde es. ¡Uy! Me invadieron. Y acá está. Tiene el mismo escudo que yo. Tiene mi mismo escudo. Uy, no me dio tiempo. ¿Cómo golpea, eh? A dormir.
Podríamos repetir el voz, ¿no? Eso es lo que... a ver, el ítem que se veía desde arriba. Me voy a fijar qué era. Creo que con esto ya se termina la zona, ¿no? Tendría que ir al DLC. Al DLC de hielo. A ver. ¿No era ahí? Desde ahí arriba se veía un ítem por acá. Pero bueno. Ah, sí, ya reconozco la zona. Entonces por acá derecho hay un montón de enemigos. Bastó con nombrarlos para que aparezcan. Vamos por acá. Desde acá se veía un ítem. Ahí abajo ya no está. No sé. Bueno, nos vamos rumbo al DLC. Nos vamos para allá. Lo único que esta armadura, o como se llame, a ver, esta túnica no me va a servir. No me va a servir en el DLC. Es muy... No protege nada. Me sirvió mucho contra la electricidad del rey sin nombre, pero ahora no me va a servir para nada. Bueno, y me voy a poner el yelmo del caballero en las manos. ¿Qué me puedo poner en las manos? De pontífice. No protege nada, ese pontífice. Ah, la máquina me está diciendo que me ponga lo que encontré. Lo de Ornstein. Si funciona. Si vemos que no tengo que hacer demasiado esfuerzo para rodar y eso lo dejo. Si no, me lo saco. Faltan los pantalones. Y me voy a sacar... Voy a sacar el anillo este. Voy a poner el de Havel. Creo. Y bueno, si ya es momento de sacarme... No me acuerdo qué tenía puesto acá. Necesito una armadura resistente al frío y entonces la otra armadura es... La armadura de precursor, creo que se llamaba. Me voy a cambiar el escudo. El escudo ese que se llevaba puesto ya cumplió con su función. Vamos a ver cómo va. Es una roca. No, ahí. Bueno, vamos a hacer una mejora, porque no sé cuánto, ya me está cobrando como 70, el rey sin nombre, como 74, 75 mil almas me está cobrando para levantar, subir el nivel. Por ahí me dijeron que tengo que farmear un poco de almas para subir de nivel, pero ¿cómo hago? ¿Dónde farmeo? Yo quiero subir un poco de vigor para que vaya rodando un poco mejor. Estamos llevando mucho peso. Bien. Y nos vamos. Nos vamos al glaciar, señores. No nos olvidemos el poncho. Y vamos a ver qué nos espera.
Vamos a dar algunas vueltitas por acá. Ya contento, ya me puedo ir a dormir contento. Maté a ese maldito bastardo que me mató. No sé, me habrá matado 40 veces por lo menos. Por lo menos. Antes de enfrentarte al cuadro, no debería enfrentarse. Uno debería enfrentarse a las profundidades del castillo de Lothric. Ya los enfrenté. Mensaje. Vamos a ver con qué nos encontramos por acá. Sin camino. Una armadura resistente al hielo. Podría probar, ¿eh? Armadura de un caballero precursor de Uritil está envuelta en un aire levemente frío. Los caballeros recibían los ojos de pontífice, pero estos se transformaban en guerreros salvajes y perturbados que solo sabían servir como guardias estúpidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que me baja la inteligencia? Eso. Uy, no equipé el arco, ni la flecha, nada. Lenta, lenta. Es lenta mi espada. Botas de seguidor. Y ahí tenemos camino. Bien. Vamos a recorrer un poco por acá esta zona. Uy. Antes de recorrer la zona tengo que equipar mi arco. Mi arco y mi flecha porque saqué todo. Bien, uno menos. ¡Toma! Uy, me la di en la cara. ¡No! ¿Quién me tiró eso? ¡Oh! No, 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 no. Esto no es una buena idea, me están rodeando. No se muere más este. Acá hay otro. Ah, este es Mr. Chispa. Pirómano. Bien, perfecto. Un arma de fuego para la zona. Uy, 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 no tengo arma de fuego, Anguaru. No, si no lo que me queda es ir al al santuario de fuego y que me para imbuir el arma que tengo, la otra. La espada de Astora que está más 10. ¡Ey! No, por si me faltaba inspeccionar todavía. Oh. Nueva zona. Cachorros. Los parientes de Sif. Estoy escuchando muchos aullidos. Me parece que acá me van a hacer. Me van a convertir en la cena. Y ahí viene. ¡Ay! ¿Qué tiran fuego los lobos? Nada. Bien, bien, bien. Vinieron unos cuantos lobos, pero bueno, no fueron problema. Lo que me llamó la atención es que tiren fuego. No, el árbol está tirando fuego. ¿Qué está vivo? Me voy a buscar mi hermoso arco. ¿Dónde está mi arco más 10? Acá está. Bien. Este era, ¿no?
Bien, bien, bien. Entonces son vulnerables al fuego. Me puedo equipar las bombas incendiarias entonces. Y quitar las ascuas. Perfecto. Vamos con el cuchillito. Pero bueno, la próxima vez que llegue a esta zona, voy a venir con el con la espada de Astora más 10, imbuida en fuego. Creo que tengo material para hacerle otro más. Otro árbol de esos vivos. Vengan por acá, fueguitos. Y vamos al ataque. Le erré. Adiós. Y me sigue el fuego. Me va a seguir hasta abajo de la cama. ¿Por qué no se choca por ahí? ¿Pero qué es infinito el fuego? Si no se choca con algo, no se queda ahí. Me sigue hasta la muerte. Otro más. Bueno, venga. Que tire para este lado. ¿Qué fue eso? No importa. Adiós. Y vienen los fueguitos. ¡Uy, lobo! ¿Y estos dónde estaban? ¿Estaban durmiendo? No, están aullando. Eso no fue un presagio. Acá, del otro lado, perro, vos. Flaca, loca. Adiós. Y ahí viene otro. Adiós. Oh, no lo puedo pegar. Muerto y queda uno. Creo. Uy, uy, uy. Uno, dos. Cuidado con los árboles, con cabello y los vikingos. Los vikingos. Algo había visto de los vikingos, había visto que pegan durísimo. Hay que tener cuidado con estos árboles, a ver si le puedo dar desde acá. Y qué pelo largo que tienen, parecen las amaras. Nada más que estos están en la superficie. ¿No se murió? Bien. Pero antes de morir me dejó su regalo, ¿eh? El problema es que parece que cuando más me muevo, más me siguen los lobos. Y ahí hay lobos. Adiós. ¡Au! No sé si me pegó un fuego o dos, pero me hicieron daño. Algo de daño me hicieron. Hay otra samara con patas. En realidad no tiene patas, pero bueno. Quietita, quietita ahí. Adiós. Cuidado. Se vienen los fueguitos. Estos fuegos artificiales parece que nos siguen hasta la muerte. Que hay algo acá. Moneda oxidada que no sirve para nada en este momento, no me sirve. Cuidado con el jefe de los lobos. Es tan grande como Sif. Ya me parecía que estos lobos son parientes de Sif. Se parecen, ¿no? Y son lobos. Tenemos un camino por acá. Ese no sé si está vivo. Sí, está recontra vivo. A ver si le hace daño el... Oh, sí. Le dolió muchísimo. Ahí está en la cabeza. ¿Y este bicharraco?
está metiendo hielo. Es verdad, entonces necesito. Uy, uy, uy. Necesito una armadura que me proteja, que sea resistente a hielo. Si ya empiezan a venir estos bichos. Le erré. Toma. Tú también. Toma. Bien, bien, bien. Vamos a ir inspeccionando de a poco porque zona nueva. Y estas se hacen las dormidas, las amaras estas. Tira hielo. Oh. Las otras me tiraban fuego. Y esta me tira hielo. Dolió Samara. Me va a matar, ¿eh? Si no tengo cuidado, me mata. Me quise curar. ¿Por qué no la marca? Ahora. Se murió. Perfecto. Vamos a ver esta. Nada. Bien, antes de continuar por acá, me gustaría más ir a revisar esta zona. Ya me parecía. A ver si le doy. No, llega muy, muy lejos, llega el hielo ese. A ver qué es lo que hace. Ah, porque sigue avanzando. Claro, continúa avanzando. No es que se quede ahí alrededor de ella, no, nada más. Perfecto. Fragmento grande de titanita. Yo no sé qué tan lejos estoy de la hoguera, estoy algo perdido. Y el problema es que es todo igual el juego. Por lo menos la zona esta es. Hay un lobo ahí. Toda la zona es extremadamente parecida. Y le di. Y le di de nuevo. Vamos a repasar. Vamos a repasar porque estoy algo perdido. Hay un cadáver. Si acá están todos los lobos es porque ya vine. Fui por la izquierda. Y hay camino, pero no quiero dejarlo ahí. Un lobito. Vi los pelos de la manca y me asusté. En realidad son los pelos de la armadura. Silencio. Supongo que los llama, ¿no? Cuando aúlla. Vamos. Más camino. Estas amaras no sé si revivirán. A ver. Sí. Revivió. ¡Eh! Ya tiró golpe, ¿eh? No fue como nosotros, que los otros me tiraban. Uno me tiraban fuego. O piromancias y la otra me tiraba hielo. Esta ya me tiró un garrotazo. Uno más. Perfecto. No sé, mirando así de repente tenemos. Tenemos tres caminos para seguir. No tengo idea por dónde ir, pero bueno, vamos. No, no, no. Vamos a ir de a poco. Qué imaginación para hacer esto, ¿eh? Un árbol mujer. Hola, el inquisidor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo voy? Después de 40 muertes, por lo menos, así, alrededor de 40 muertes, pude matar al rey sin nombre. No sé si lo maté o dejó que lo mate, pero bueno, se murió. La cuestión es que se murió. ¿Hay reunión ahí? ¿Qué pasó con estos muchachos? Adiós. Vamos a ir sacándolos de a uno, que están descansando y están medio atontados en la cabeza. Bien. Uno y se murió. Uy, no se murió. Le erró. Pero este cel lo vale, sí, más o menos. Me dijeron que tengo que traer una armadura con protección a hielo. Por el momento no tengo. Uy, muchacha, está sentado y le erramos. ¿Qué pasó? Adiós. Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Miren cómo viene este rodando. ¿Qué pasó? Me perdí esa lucha. Ayer estuve renegando como loco. Ayer estuve. Hice un directo de 2 horas. Y en las 2 horas no paré de morir. Bien, tenemos un alma. Por ahora. Y esto. Una jabalina de seguidor. ¿Y esto custodiaban los muchachos? La muchachada, me estoy quedando sin flechas, ¿eh? Bueno, no es que me estoy quedando sin flechas, sino que las estoy usando bastante. Bueno, por lo menos tenemos un camino cerrado. Entonces quedan. Me voy a fijar de nuevo. A la derecha ya no vale venir. Ya quedó terminado este camino. A menos que me tire para ahí, no sé qué voy a encontrar, pero creo que mejor no me tiro. Al menos hasta encontrar una hoguera. No creo que valga la pena. Acá matamos a todos. Y sí, había camino. Acá hay camino. A ver, ya agarré lo que hay allá. No. Esto no me pone nada. Hemorragia o algo. Arma congelada. Una magia, pero yo no. En este gameplay no voy a usar magia. Me apuré. Me apuré, tengo. ¡Uy! ¡Ey! Nada. Claro, yo le tiré a esa y no tenía nada. Vamos a darle, a ver si le puedo dar. ¿Qué hace? Tome, 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 tome. Uno más. Y adiós. Claro, yo me apresuré. Había matado a otro y creí que ya no venían más. Está muerto. Bomba incendiaria, dos nada más me dio. Qué tacaña que es, tacaño que es este juego. Ahí nada. Ya veo que resucitan todos juntos. Me van a dar una paliza. Creo que hay como tres o cuatro. Amigo, qué pinta de emboscada que tiene esto, por Dios. Este se murió porque lo maté. Ay, 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 no sé para dónde ir. No tengo la menor idea de para dónde ir. La verdad es que creí que había una hoguera.
No hay nada. A esa zona se puede acceder desde otro lado, segurísimo. Desde el otro camino. Entonces, es muy probable que el camino a seguir sea por acá derecho, pero primero tengo que inspeccionar por allá. Solo los árboles, el cabello se le mueve con el aire, están vivas. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Muy buen dato, ¿eh? Muy buen dato. ¿Y acá? Hay una hoguera. Una pequeña y hermosa hoguera. Está acá adentro, sí, señor. Solamente la voy a prender. No me voy a sentar para que no revivan todos los demás. Lo que puedo hacer es volver y terminar de revisar los otros caminos. Creo que me queda uno. Ya fui por la derecha, ya fui por la izquierda. Me queda ir para adelante. Muy buen dato eso, ¿eh? De que están vivos solamente los que se le mueve el cabello. Cabello, nosotros en Argentina le decimos pelo. Vamos, 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 vamos. Me dijeron que estaba el hermano de Sif. Está por acá cerca. Ese no es, es chiquito. Parece al menos. Cállese la boca. Un lobo menos. Ahí tenemos una Samara moviéndose el cabello. Buenísimo. ¡Oh! No, y no viene solo encima. Quieto, quieto, perrito. Vamos a traerlo para nuestro lugar, así los árboles nos ayudan. No sé, a ver. No. Oh, igual no me sacó mucho, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Ah! Vamos. No, yo no voy a estar cinco directos matando al rey sin nombre para que venga un perro rabioso a matarme. Vamos, árboles, protéjanme. Pega igual, está igual que el rey. Es una prueba directa de que tendríamos que haberle ganado al rey sin nombre. Chao, perro sarnoso o lo que sea. Bien, perfecto. Bien, 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 bien. Ustedes no sé si se acuerdan, pero yo cuando le gané a la bailarina, lo que sigue después de la bailarina, el jefe siguiente es Oseiros. Y si ustedes se dan cuenta, miran con atención, Oseiros tiene los movimientos muy parecidos a la bailarina. ¿Qué quiere decir? Que si aprendimos a ganarle a la bailarina, la pelea con Oseiros va a ser más fácil. Esto me pasó algo parecido. Yo aprendí a ganarle al rey sin nombre, aprendí una forma de decir, ¿no? Me dio unas tantas palizas. Pero bueno, me pareció ver al animal este hacer unos movimientos parecidos. Hola, ahí. Iba a preguntar si hay alguien y justo apareció un grandote. Gigantesco. Supongo que el lobo ya no aparece más, ¿no? Bien, por aquí. Amigo, este tiene una de vida.
¡Ey! ¡Quieto! ¿No se lo puede agarrar de atrás? Tiene muchísima energía, ¿eh? Pega como loco. Lo que quiero yo es agarrarlo de atrás y no puedo. Adiós, gordo, pero quédate quieto, por favor. Un fragmento de titanita, ¿y ahora para qué quiero eso? ¿Eso no nos dan al principio del juego? ¿Cómo pegaba? No sé, me parece que voy a tener que ir a buscar estos. No creo que me convenga venir acá a hacerme el loco con dos estus nada más, me van a matar. Y dejé algo ahí arriba. A ver. No sé si puedo llegar desde acá. A lo mejor tengo que dar toda la vuelta. Y esto aparece. Ah, pero tengo que venir desde esta hoguera de acá. Me pareció ver que hay un puente por ahí, ¿lo vieron ustedes? Hay un puentecito. Muy parecido al puente que está en la pintura, ¿cómo se llama? En el mundo pintado de Ariamis. ¿Por acá era? Ya ni me acuerdo. ¿Por acá? Estoy buscando la hoguera. Estoy buscando la pequeña hoguera. No, acá es. Acá a la derecha. Bien. Voy a ver si puedo limpiar toda esa zona. Todo lo que es donde estaba el gigantón ese y volvemos y lo dejamos ahí en esa hoguera. Espero terminar el directo contento. Vámonos. Vamos a ver cuántos de estos perros me siguen. Estoy quedando sin estamina, no. No sé si será una buena idea juntarlos a todos, ¿eh? Me voy, me voy. Me voy, perrunos. Esto no fue una buena idea ni loco. Se me están juntando todos, son como 20. Por más que revoleo golpes para todos lados, son muchos. ¡No más! ¡Au! ¡Muérase, perro! Y uno más, que se muera ese también. Bien, hicimos negocio porque yo había llegado acá con dos estus. Ay, 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 otra vez tengo que matar al grandote este. El problema más grande es que no lo puedo agarrar de atrás. Ah, sí lo puedo agarrar. Sí, cómo no.
Adiós. Ahora sí. Y tenemos un maravilloso fragmento de Titanita. Es el chiste del día, ¿no? Vamos a ver. Más lobos. Más lobos no veo. Y ahí encontramos a uno. Y esa masa, sola no está esa masa ahí. Bien. Se vio una... Acá vi un lobo. Un lobo con un vikingo vi. Me vieron. ¡No era uno solo! El problema es que no tengo árboles para protegerme. No, me van a matar. Esto es imposible. Esta vez sí que me metí en la boca del lobo, ¿eh? ¡Au! Yo también te voy a dar, maldito canino. Nada. ¿Hasta cuándo va a resistir? ¡Ahí se murió el grandote! Bien, no sé, que me dio un fragmento grande, creo que dice. Yo lo que necesito es matar a todos ahora. Adiós. ¿Uno más? Sí, señor, quedan... No, uno, quedan un montón. Ah, y ahora retroceden. No, señores, ahora es tarde. Ya está, ahora muéranse. Que tiran la piedra y esconden la mano. No. Uy. Y ahí queda otro. Adiós. ¡No! Ah, sí. Entonces acá llego a un lugar. Había visto algo por este lado. Y obvio que no sabía cómo llegar porque no conozco el lugar. Pero supongo que es acá. Y ahí está el premio que se veía. Abajo nuestro, si no me equivoco, gran alma. Está la hoguera de nuevo. O por ahí. Por acá mismo está la hoguera, muy cerca, pero no sé dónde. Bien, no sé dónde. Si no me equivoco, antes del puente a la derecha. Y ahí está. Bien. Lo que quiero hacer es volver. Volver, tengo que volver, porque no pude terminar de mirar esa zona. Y eso que esa versión es de El Sencillo. Cuando se vuelve jefe será latoso ese gran lobo. Ah, se hace jefe, que como Sif. Como nuestro queridísimo amigo Sif, pobrecito. Corre. Igual los lobos se juntan y sí, igual se ponen cargosos igual, por más que sean chicos. O sea, tamaño normal. Se nos juntan 3 o 4 y... se ponen molestos, digamos la verdad. Ahí vienen los fueguitos. Vámonos. Bien. Me queda revisar por ahí. Lo que pasa es que me parece que acá está lleno de esos... vikingos, y ahí veo uno. Y no va a venir solo este. Y... no le di.
¿Le digo o no? Y ahí viene. Y ahí le di. Sí, señor. Bien. Vamos a intentarlo, grandote. Sí, lo enganché justito de la espalda. Adiós, grandote. Primero le maté al perro, después lo maté a él. Perfecto. Y eso es lo que necesito. Llamarlos, traerlos de a uno. Si puedo matar al perro, mejor. No, y le pegué al vikingo. O lo que sea, ¿no? Venga, perro, venga, 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 por aquí. Y le erré. Oh, tiene escudo este. ¿Qué pasó? Me tiraron una flecha. ¡Ey! Una flecha explosiva. No llego ni loco yo desde acá. Ni siquiera la ventana de abajo llegó. Es evidente que tengo que buscar la forma de meterme ahí en esa torre. Siete estus. Vamos a hacerlo así. Vamos a meternos en esa torre y vamos a inspeccionar. Sería buenísimo si no. No atraigo a todos los vikingos. Con uno ya está. De a uno vamos bien. Bien. Alma de no sé qué. ¡Ey! A ver si lo podemos traer a pelear acá, donde peleamos con los lobos. Por acá, por acá, por acá. Eso, no, que no se pierda. ¡No! Muñeca, ¿por qué seguiste tirando golpes? Si claramente dejé de apretar el botón. Quieto, gordo, quieto. ¡Au! Tiene muchísimo aguante encima, ¿eh? Mirá lo que es. Tiene mucho aguante, mucho rango, mucho todo tienen estos gordos. Bien, bien. Uy, 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 nos estamos castigando como locos entre los dos, ¿eh? Obvio que él pega más fuerte, pero no importa. No se muere más, no se muere más. Por fin. Y me deja fragmento de titanita. Terrible porquería me deja. Bien. Nada por aquí. Vamos a revisar la torre y después, si me queda un poco de tiempo, sigo revisando afuera. Porque evidentemente esto es algo para venir a buscar cosas. Y después revisar afuera. Me parece que este no es el camino principal ni loco. Creo que ese el vikingo normal, creo que hay otro más, OP.
No me digas. Uno OP con los ojos rojos, ¿no? Ahí se ve un hacha muy grande. Creo que estamos subiendo demasiado y se vuelve peligroso para bajar, ¿eh? Uy, ese. Está mirando por la ventana, vamos a dejarlo ahí tranquilo. Voy a ver qué hay por este lado. Por el momento no veo nada interesante. Ahí. El problema es que si no llego, es muy probable que me mate. No sé si llego desde acá. La cámara encima es terrible porquería. No, no llego, no llego. Vamos a buscar otra opción. La caída es temible, ¿eh? La caída es una muerte casi segura. Y el problema es que en este juego no encontré el anillo de gato. Tenemos un alma, un par de barriles con vino, que obvio ya se lo tomaron el vino. Cenizas del capitán. Supongo que para dárselo a la viejita. Amigo. No me gustaría caerme. Y bien. Hacha de guerra. Milgud. Hacha de guerra Milgud. Y ahí está ese que vimos hace rato. Yo tengo que ir para afuera para seguir buscando, pero no sé. Y este me va a seguir tirando flechas, ¿no? A ver si lo puedo matar desde acá. A flechazo limpio. ¡Ey! ¿Y eso qué fue? Tire, compa, tire, tire, tire. Está lejos. ¡Ah! ¿Y no le explota a él en la cara? Lo que creo que sería más lógico, ¿no? Si le explota en la cara. No. Uy, le erré. Ahí. Sí, señor. Abajo, abajo, gordo. Adiós. Ah, pero cayó ahí cerquita. No, y ahora le explota en la cara. A ver si viene a atacar la flecha esa. Sí. No, 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 no fue una buena idea. Tendría que haberlo dejado ahí. ¿Dónde estaba? Ahora. No. Voy a tener que bajar a buscarlo. ¿Qué voy a hacer? Y a ver desde acá. Ahora se asoma. Ahora. Sí, señor. Adiós. Una gema pesada. Tenemos que tratar de hacerlo así. Hay que pensar un poco la estrategia. Si no, estamos perdidos, ¿eh? Uno.
Se murió. Una titanita centellante, bien. Algo es algo. No es mucho, pero bueno. Tampoco me quejo. Tenemos la subida hacia allá, que no sé para dónde vamos. Ah, ya, ya estuvimos ahí. Y ahí tenemos un... el de la masa que vi hace rato, que solamente había visto la masa. Ahora delata su presencia. Me voy a curar. No sé cuántos me quedan por acá. Creo que es el último. Tendría que matar a ese y... Allá hay otro. Voy a recorrer la zona un poco rápido. Me parece que no voy a matar a nadie. Total, me parece que lo que había que descubrir, ya lo descubrí. Nada por aquí. Hay un grandote. A ver si lo puedo esquivar mejor. Mejor, porque encima no me pagan bien, ¿eh? Me dan pocas almas y... Fragmento de titanita me da, qué vergüenza. Un hueso de regreso por 6. Qué vergüenza. A esta altura del juego, ¿cómo me va a dar fragmento de titanita? Que no me sirve para nada. En todo caso, si quisiera farmear fragmento de titanita, iría a otro lado, donde hay enemigos mucho más fáciles y que largan más rápido. Pero bueno. Son los planes de From Software. Nos hace bromas. Hay veces que... Igual que los atajos que no sirven para nada. Es medio raro. Nos dan atajos que no sirven para nada y también nos da una hoguera al lado de la otra. Uy, no me maté de casualidad. Creí que no me iba a hacer nada la caída. Vamos a revisar un poco. Porque ya esa zona creo que no la voy a inspeccionar ya nunca más. O al menos en este gameplay. ¿Para qué? Bien, señores, me voy. Vamos a la hoguera. La hoguera, me acuerdo que está cuando se ve el puente. Inmediatamente doblamos a la derecha y ahí está la hoguera. Mira la nariz. Lo vamos a dejar acá. Bueno, un gameplay que para algo sirvió. Matamos al rey de reyes, ¿no? ¿Cómo se llama? Al rey sin nombre. Y avanzamos algo en el DLC. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en otro directo. En el número 20. Hasta luego, chicos.